Tele 13 a la hora. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Mientras Chile jugaba su último partido para Copa América, un horrible tiroteo ocurrió al interior de una estación de metro de la línea 5 hacia Maipú. Hasta el momento hay 2 fallecidos, hay 5 heridos. Miguel Acuña está en el sector con más informaciones. Miguel, adelante. ¿Cómo estás, Montserrat? Nos encontramos en la plaza de Maipú, en donde se produjo este incidente a eso a 18:40 horas, cuando un sujeto de aproximadamente 50 años ingresó a uno de los vagones del metro que estaba llegando acá hasta la ciudad o hasta la comuna de Maipú, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra todos quienes se encontraban al interior de este vagón del ferrocarril metropolitano. Hay 6 personas que resultaron heridas y lamentablemente hasta ahora tenemos que lamentar de esas 6 personas heridas, ya hay 2 fallecidas y también sacaron. Acaba de confirmar por parte de Carabineros el fallecimiento del autor de estos disparos. Luego de cometer esta serie de tiroteos al interior de este vagón, salió tranquilamente de la estación del metro de la Plaza de Maipú y caminó en dirección hacia el oriente. En un parque cercano se quitó la vida disparándose en la cabeza. Tenemos impresiones de esta situación con una de las testigos que apreció cuando este sujeto estaba saliendo de la estación del metro. No, yo venía caminando por 5 de abril en dirección a tomar un colectivo. Y en ese momento venía un señor al lado mío que venía hablando solo. Y me llamó la atención y me puse a caminar más lento para escuchar más o menos qué decía. Y él hablaba y decía que alguien lo seguía. O sea, como decía, déjenme, déjenme. Y como que algo estaba alrededor de él. Y a mí me llamó la atención. Y justo acá me volví, miré para allá. El caballero entró al parque y sentí el disparo. Este sujeto después, con mucha lentitud y mucha pasividad, salió caminando del vagón del metro, subió la escalera y se dio a la fuga. Ahí estaba entonces, mostramos para allá despedir este despacho lo que está ocurriendo acá en la Plaza de Maipú. Tenemos la identificación de esta persona que habría cometido estos disparos, Israel Huerta Céspedes, aproximadamente 50 años. Ya se está hablando que se trataría de un ex funcionario de investigaciones, situación que se tiene que confirmar de los próximos minutos. Una información en pleno desarrollo, por supuesto, más antecedentes sí. En Tele 13. Miguel, entonces, Israel Huerta Céspedes, el autor de los disparos, estaría fallecido. Hay 6 heridos, de los cuales 1 o 2 habrían fallecido, para tener clara la cifra. De las seis personas heridas, 2 fallecieron hace algunos momentos, 1 en el CRC de Maipú, en donde está la mayoría de los heridos, y el segundo fallecido habría que ya dejado de existir en la posta central, al igual que el responsable de estos disparos, que también fue llevado de urgencia hasta la asistencia pública. 3 personas fallecidas, 2 víctimas que no tenían nada que ver, y el responsable de los disparos. Bien, Miguel Acuña desde Maipú, entonces, hasta aquí las informaciones en Tele 13 a la hora.